Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast. Estamos aquí con Aritz y Jordi, fundadores de Plax. Bienvenidos al podcast. Un placer. Un placer estar aquí, gracias. Llevamos tiempo ya intentando cuadrar una entrevista o algo y me alegro, jolín, que por fin estéis aquí. Nosotros sí que nos alegramos. Contad un poco, me decíais que hicisteis en su día Silex y ahora tenéis un pedazo proyecto entero. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué os inspiró ese curso, ¿no? Porque yo siempre hago el curso, lo dejo ahí, luego me gusta ver esa semilla que ha hecho en vuestras cabezas. Mira, la verdad que Jordi y yo siempre hemos intentado, bueno, siempre hemos comentado todas las ideas locas que teníamos, siempre hemos sido así, nos ha gustado el gusanillo de emprender y bueno, nada, vimos el curso de Silex, lo empecé yo, se lo recomendé porque la verdad me estaba flipando, me encantaba. Qué guay. Se lo recomendé, se lo pilló él también. Y a partir de ahí, seguimos comentando ideas y demás, y salió lo del tema de Plax, y dijimos, oye, es la oportunidad, tenemos ahorros, es el momento. ¿Y cómo hicisteis la metodología Silex con Plax, ¿no? Porque la idea es como super lean, super sí. Poco a poco. Pues, o sea, seguimos al pie de la letra, Silex, o sea, no... Al final del proyecto nosotros obviamente estamos full time en esto, pero cuando empezamos cada uno tenía su puesto de trabajo claro. Fijo y hicimos lo que tocaba en ese momento, que era validar. Entonces hicimos un prototipo de lo que nosotros sabíamos que queríamos que fuera el juego y primero validamos con amigos y familia, pero eso al final no te sirve porque siempre te da el golpecito en la espalda. Y entonces fuimos durante un verano, hicimos 100 muestras que construimos con un proveedor de la zona, compramos maderas en el Aki, bueno, todo muy rudimental, y nos plantamos en diferentes torneos de fútbol de la zona, y montábamos una carpa y dijimos, a ver cómo reaccionan. Y bueno, vimos que el producto encantaba a todos los niños como locos, los padres, que al final son los que compran, también como locos, y dijimos, ostras, esto tiene mucho potencial y teníamos que buscar una manera, pues, un poco más efectiva de enfocarlo al mercado de verdad, con materiales, tal. Y a partir de ahí buscamos un fabricante. Sí, eso es. Bueno, durante el verano vendimos 300 juegos y ahí dijimos que, a ver, era un producto validado. Claro. Porque gustaba, veíamos la reacción, de primera mano cómo reaccionaban los niños, les encantaba el juego. Vimos que el producto estaba validado y que era momento para empezar. Y a partir de ahí, pues, empezamos a buscar un fabricante y fuimos a una feria así muy importante del mundillo de los juguetes y demás y ya empezamos ahí a encarar el tema de la campaña de crowdfunding. Exacto, vimos que era como la manera de financiar a la vez que validas, porque al final mucha gente se piensa que crowdfunding es una manera de ganar dinero y no solamente eso, también te ayuda pues a validar, claro. Incluso a tener inputs del mercado, pues lo pones a nivel europeo, pues te das cuenta que por ejemplo por cualquier cosa en Francia gusta más que en Alemania, eso ya es una ventaja para cuando tú quieras llegar allí como oficialmente. Total. Y validamos. Y contando un poco, porque esto parece, como siempre he tenido curiosidad, ¿cómo lo hicisteis al principio vosotros? ¿Con maderas, cortándolas? Exacto, sí. Como decía Jordi, fuimos a Lucky, compramos diferentes tipos de madera y bueno, con silicona, taladro, tela. ¿Y cuántos hicisteis ahí? Nosotros a mano hicimos unos 30. Sí. Y luego pasamos a, bueno, hicimos con el manipulador este que decía Jordi, hicimos 70 más como para seguir un poco el ritmo. Luego vimos que la gente lo demandaba mucho y acabamos haciendo 300. Y en 2 meses los vendimos todos. ¿Y cómo se os ocurrió la idea? O sea, ¿por qué este formato? ¿Sabes? Porque ya existía el futbolín y tal. Sí. ¿Cómo hiciste el salto? Salió de un vídeo que vio Aritz en redes sociales. No sé si os suenan las típicas ferias medievales que hay como juegos de madera. Pues había un juego parecido, pero con un formato como la mesa de grande, era una cosa distinta. Y pensamos, ostras, pues esto estaría muy chulo si fuera más pequeño, portable, tal, y lo buscamos para comprarlo. O sea, la idea era a ver si existía. Vimos que no, entonces empezamos a hacer los prototipos, como que no creo la cosa, y añadimos una norma que es la que creemos que da el toque, y es que cada vez que recibes un gol, tienes que sacar uno de tus jugadores. Entonces ahí hay una parte de estrategia que tienes que utilizar, bueno. Pues... aprovechando los rebotes de los jugadores, tal, y esa norma pues gustó muchísimo y... Sí, sí, al final era un juego que entre los amigos lo queríamos comprar. Sí. Vimos que no estaba, lo buscamos en eBay, en Amazon, en diferentes portales. Qué guay. No lo vimos y dijimos, pues lo hacemos nosotros. Y porque podríais haberlo hecho, porque de la feria medieval no está tematizado en fútbol. Exacto. Eso fue una idea también de tematizarlo. Nosotros somos bastante frikis del fútbol, sí. Nos gusta el fútbol, entonces dijimos, mira... lo encaramos al fútbol. Qué el guay. Juego ese que vimos no era de fútbol.
Porque, claro, eso es un buen salto, porque el mercado es enorme. Pasa de ser un juego de niños normal y corriente a algo que un aficionado de fútbol se puede imaginar ahí. Totalmente. Y de hecho, lo bueno de este juego es que no hace falta ni que te guste el fútbol para jugar y pasártelo bien. Total. Ni que puedas jugar físicamente, porque una persona mayor igual que le ha gustado mucho el fútbol, prueba este juego y ya no lo puede jugar a fútbol, evidentemente, y se lo pasa pipa jugando, con los nietos, con quien sea. Total. Oye, entonces cuando ves al proveedor grande, ¿cómo es eso? O sea, ¿negociáis un precio por cada unidad? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno... Depende de cuánto os pidáis, ¿no? Si pedís más o menos, más... Bueno, el mínimo de unidades son 1.000 cuando empiezas con un fabricante así. Y obviamente, pues bueno, con planos 3D, todo muy bien explicado para que les quede claro cómo va a ser el producto. Y luego, pues una vez ahí, pues muestras arriba, muestras abajo, acabar de validar el juego, no vas a lanzar al mercado algo que realmente no está ni bien fabricado. Claro. Es que entonces, a partir de ahí, cuando nos llegó la muestra definitiva y lo vimos todo correcto, pues ya empezamos con todo el tema de material, de vídeos, fotos, para encarar la campaña de crowdfunding. Y entonces, los 1.000 no los acabasteis de producir hasta que no habíais validado con crowdfunding. Exacto. Pues entonces, dejasteis al proveedor como en stand-by, en plan, vale, ahora vamos a ver si... Eso es. Exacto. ¿Y cómo fue esa campaña? La primera que lanzamos, la primera de todos, fracasamos. Pedíamos 20.000 euros, que era lo que nos costaba fabricar el juego, y conseguimos 7.000. En ese momento nos pensábamos que lanzar un crowdfunding era poner 4 imágenes, un poco así bonito el texto, y que cayeran las ventas orgánicamente. Entonces, nada más. Nos pensábamos que el producto era, vamos, que habíamos descubierto... Pero realmente damos gracias a haber fracasado, porque gracias a eso cambiamos de fabricante, encontramos uno que... ¿Ah, sí? O sea, ¿y conseguiste reducir precios? Exacto. Conseguimos que el objetivo de campaña fuera 10.000 en vez de 20.000. Conseguimos que el juego fuera plegable, porque aquí está plegado en dos. Y eso nos ayuda a optimizar muchos costes logísticos también y mejorar la calidad del juego. Sí, entre campaña y campaña pasaron, no sé si unos 6 meses, y nos estuvimos formando, pero día a día a día. Porque sabíamos que el producto que gustaba había sido un error de ejecución. Sí. ¿En qué os formasteis? ¿En cómo hacer mejor campaña? En cursos de crowdfunding, pero especializados en crowdfunding. ¡Qué guay! ¿Hay de esos cursos? Sí, sí, sí. Sí. Y os enseñaban que a poner toda la página en plan bien diseñada, el mensaje, sí, etcétera. Sí, estrategia, sobre todo. Cómo funcionan las plataformas, sí. ¡Qué guay! Sí, sí. ¿Y la esta importancia, segunda? Perdona, la importancia de la pre-campaña, más que la campaña en sí. Hecho de lanzar una campaña con gente ya interesada, sabiendo que desde el primer momento te va a aportar. Claro, porque el algoritmo enseguida ve que hay gente que ya entra a saco y empieza a recomendarlo, ¿no? Eso es como Instagram. Si desde el principio ve que hay gente que está aportando, te posiciona arriba. Qué guay. ¿Y cómo lo hiciste? ¿La pre-campaña? ¿Hiciste alguna campaña Nos alimentamos del curso de alcance, porque hay todas estrategias de Facebook Ads, pues a partir de ahí posicionamos el producto en diferentes targets, hicimos mini avatares, grupos de mini avatares. O sea, invertiste en publicidad un poco. Sí, qué sí, guay. Todo, o sea, todo lo que conseguíamos, todos los leads eran de Facebook Ads. Sí, y a partir de ahí pues vimos un poco qué mini avatar funcionaba mejor, qué copies, qué vídeos, un poco como un e-commerce normal. Pero en pre-campaña, entonces con una landing haces leads y los interesados, tú tienes un límite, pues a los 1.000 leads, cuando llegue a los 1.000 leads estoy preparado para lanzar, depende de cada campaña. Claro, hacíamos cálculos, nuestro objetivo por ejemplo para la segunda campaña que fue exitosa, creo que conseguimos 1.000 leads, porque calculábamos que un 10% de esos convertirían, multiplicado por el precio, por el ticket medio de lo que pagarían en el crowdfunding, entonces ya nos daba pues una cifra bastante elevada. La campaña dura 40 días, luego te puede venir tráfico orgánico, claro. Y durante los 40 días tú también vas trabajando. Hay muchas estrategias. ¿A cuántos leads llegasteis antes de lanzar la campaña? A 1.000. ¿1.000 leads? Y... Para el de fútbol, sí. Vale. Para 1.000 leads con 100... Claro, luego hablaremos porque tenéis un producto nuevo. Entonces, en esta primera con 1.000 leads ya os lanzasteis y vuestras expectativas se cumplieron, en plan 10% compraron o fue mucho más. Más o menos. ¿Sí? Pero esto de los 1.000 leads fue para la segunda, la que fue exitosa. Vale. Para la primera no hiciste esta campaña. No, un poco, pero nada que ver. No contábamos con el ratio de apertura, porque tú puedes tener 300 mails, pero si te abren el 30% más o menos, ya el 70% ni va a convertir, claro. Ni van a abrir. Sí, sí. Teníamos unos 100 leads. Vale. La cosa cambia. Igual compraron 3. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo esto nos ha servido para ir mejorando.
Porque ¿cuánto cuesta el producto? O sea, ¿a cuánto? 59. 59, y esto es como que lo pagaban en precompra, ¿no? Claro, pero en Entonces. crowdfunding no pagaban 59. Tú en Exacto. Pagan crowdfunding lo pones menos. con descuento. Claro. Porque esa gente va a recibir el juego Confiante. al cabo de 3 meses, está confiando en ti, tú le tienes que a cambio dar Un un producto incentivo. reducido Sí. de precio. Claro. Y esta segunda sí que fue exitosa. ¿Cumplisteis 10.000 clavados o...? Hicimos 14.500. 14.500. Qué Sí. guay. Entonces con eso ya fuisteis al Entonces, proveedor. con eso, con la negociación que habíamos tenido del precio que nos iba a vender el fabricante, compramos los 1.000 juegos, de los cuales 350 eran para entregar a gente que había comprado en crowdfunding, y los 650 restantes eran para vender durante las Navidades. A Vale. precio normal ya, entonces tienes más margen, te sirve para reinvertir. ¿Y qué tal fue eso? Muy bien. En finales de febrero, no, principios de marzo, perdón, nos quedamos sin stock. Wow. Obviamente un poquito antes ya hicimos el siguiente pedido, pero estuvimos durante el confinamiento, estuvimos sin stock. Estuvimos prevendiendo, o sea, hicimos una oferta, porque claro, la gente no lo iba a recibir al momento. Entonces le Claro. teníamos que poner un descuento. Y fue súper bien. Qué Se guay. juntó con que futbolistas nos comunicaron por redes sociales y demás, y la verdad ¿Cómo que llegabais a estos futbolistas? ¿Habías hablado con pues ellos con mucho o...? morro. La campaña de la Jeta. Sí. O sea, ¿Qué mientras era? estábamos esperando a recibir el juego, la La producción primera. de 1.000 juegos, uno por uno, equipo por equipo, nos pusimos a hablar por Instagram. O sea, Ay. mensaje, A todos los copia y jugadores. pega a todos los De jugadores. que queríais regalarles Sí, un exacto. este. Le regalábamos uno a cambio de que nos Confiando, publicaran, claro, ningún pero bueno, contrato. sin contrato de por medio ni Bueno, está bien. asumiendo el riesgo de que posiblemente no. Reciprocidad, es que, oye, Sí. pruébalo si quieres en el producto, ¿no? Exacto. Exacto. Y la estrategia era enviárselo a los campos de entrenamiento, que están con todo el equipo, Claro, que para que lo juegas en tuvieran en el campo. vestuario y No lo las jugaran casas. todos. Y Y con suerte, pues que fue pudieran así. etiquetar pues más de uno. Y fue así, o sea Sí, en que... muchos casos sí. En otros casos ni nos publicaron, ni yo creo que Vale. recibieron el juego y Pero el balance final fue el súper balance final, positivo. sí. Hombre, eso de 20 solo te hace uno y ese uno Bueno, tiene mucha gente. y no fueron 20. Tuvimos un Fueron pedido muchos que... más. Sí, fueron muchos Sí, más. ¿A Sí, sí. cuántos enviaste? Unos Yo creo que a 50, 50. unos 50 50. futbolistas. Sí. ¿Y cuántos os publicaron más o menos? Pues más de la mitad. Sí. Está súper bien. Y aún estamos un poco detrás de ellos, ¿eh? Sí. Bueno, pero es No queremos que... darlo por perdido, Pero pero vamos, 25, hacer los cálculos y que 25 futbolistas os hagan marketing sí, al de... final Y el cost. algunos muy top que no nos esperábamos. Y ya pues Qué también a guay, partir de ello, joder. ellos han jugado al juego, nos siguen en Instagram, ya tenemos un poco una relación un poco más estrecha. Bueno, de hecho, como el más top que tuvimos fue Antoine Griezmann, que conseguimos a través de contactos llegarle a él, y hizo unos vídeos su representante jugando con él y tal. Y hace poco nos dimos cuenta que nos compró Su su hermano. hermano. ¿Ah, sí? El Nos lo hermano de compró. Griezmann. Sí. Se dio el picar y dijo, Sin voy a avisarnos ni sin nada, ¿eh? O entrenar. sea, lo vimos de casualidad, vimos el mail Qué que era guapo. el nombre del hermano. Entonces, eso Qué llena. guapo. Eso gusta. Oye, ¿y habéis utilizado, por así decirlo, crowdfunding para financiarlo? Por otro lado, luego cuando vendéis solamente es con Shopify. Eso es. ¿Cómo fue el proceso de encontrar Shopify? Porque yo cuando lo encontré fue como, vale, esto Ya sí que está, va, lo ha esto es salvado. fácil. Sí. Empezamos con WordPress. Sí, pero sin vender, ¿eh? Sin vender, cuando Cuando. estábamos como web corporativa para Claro. información de producto. Y bueno, te seguimos, vimos que había un pico de Shopify, de uso de Shopify. También el tema de dropshipping, que estábamos también ahí. Sabíamos de que muchas tiendas de dropshipping utilizaban Shopify. Claro. Y al final son todo ventajas. Es una pasada, Integraciones, sí. pixel de Facebook. Porque al final Sí, no es sí, sí. nuestro fuerte crear una página web, que no somos especialistas en eso. Shopify ya lo conocíamos de hacía tiempo, ¿eh? Lo que pasa es que como Upa. no vendíamos el producto aún, dijimos, no vamos a pagar la cuota mensual de Shopify hasta que podamos al menos Pero ya fuisteis prevender. directo a Shopify. Claro, Sí, ya lo no habéis conocíamos. tenido las pesadillas de un PrestaShop o... No, 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 Vale, no, vale, no. vale. Es que si hubierais probado eso, el cambio es... Yo me acuerdo que teníamos que subir los productos con Excel. O sea, tienes que hacer un Excel y Tablas. luego subir eso a un archivo donde ojalá se pusiera bien. Claro, cuando encuentras el hay que arrastrar. Claro. Y si tienes varios Oh. productos, ¿no? Sí, no, es una locura. O sea, Shopify,
Claro, la gente que no ha probado otras cosas ya dice esto es lo normal, pero eso no es lo normal. No, nosotros ya al final empezamos a tener un poco de problemas con WordPress. Claro, y nos quisimos liar mucho. Es más handmade, WordPress, te pueden atacar enseguida. Es más, metimos el Shopify durante la segunda campaña, la del Plugs, la que tuvo éxito. Ya metimos Shopify porque hicimos una estrategia los últimos días que pusimos el mismo feed de campaña de Kickstarter, lo metimos en Shopify. Uh-huh. Para que la gente que entrara a nuestra web, claro, exactamente lo mismo, con call to actions a la campaña de crowdfunding. Qué guapo. Extendimos la campaña. Exacto. Seguía habiendo precompra y la gente seguía comprando con descuento. Pues contando un poco ahora, a ver, una vez acaba la segunda campaña, ya empieza a rotar el juego. ¿Cómo funciona el tema de vender este tipo de productos? ¿Lo hacéis también con escasez? ¿Cómo hacéis el marketing para seguir dándole bombo a un juego así? Claro, el principal problema que nos encontramos es que solo tenemos un producto. Uh-huh. Entonces, al final eso penaliza mucho porque sí que tenemos tasa de repetición, pero es gente que lo regala, porque al final es un juego que te dura mucho, no es comprar para volver a utilizar. Entonces ahí vimos la necesidad de hacer un segundo juego. Uh-huh. Y las estrategias de marketing, pues diferentes targets, diferentes grupos. Es un juego que pensábamos al principio que el cliente potencial sería el niño y nos dimos cuenta que jóvenes juegan, los padres que son los que compran, es un puntazo que los padres compran y les gusta el juego. Es tipo Scalestri, cuando un padre compra un Scalestri es para jugar él. Para jugar él, sí, sí. Entonces, pero el padre juega con el niño también, no es que el niño juegue también con sus amigos. Sí, sí. Pero también es lo que decía Jordi, nos hemos dirigido al público joven. Obviamente, Black Friday hemos hecho ofertas de precio. Uh-huh. ¿Pero tenéis una cierta recurrencia orgánica o tenéis que pelear por las ventas? ¿Qué tipo de modelo de repetición? Tenemos una tasa del 10% de repetición. Pues cuando teníamos solo un producto, que nos quedamos un poco flipando porque dijimos, jolín, eso es gente que, como decía lo Jordi, regala. Que lo regala. Exacto. Que ha quedado satisfecho y lo regala. Porque no van a tener dos juegos. Están ahí jugando a doble. Y estamos, ahora mismo estamos en canal B2C únicamente. Tiramos todo de ads, pero sí que es verdad que ¿Vais directamente a consumidor? ¿No, sí. ¿No habéis pensado en distribuirlo en multimarca? Sí. O... sí. Tenemos, de hecho, ahora mismo tenemos 5 jugueterías que lo van moviendo. Uno está funcionando súper bien y nos van pidiendo cada 2 semanas 6, 12 juegos porque no son grandes marcas. Y no hemos ahora con el crowdfunding, con la última campaña que luego hablaremos, ya tenemos a lo mejor unas 20 tiendas que ya... que han confiado en los dos productos. No desvelemos, que quiero que sea el bombazo. Pero no hemos esperado nada en B2B más grande, porque hasta ahora lo que hemos encontrado no nos compensa el margen que nosotros sacamos en claro, B2C. Claro. Entonces, no vamos a maltratar el producto que llegue a tiendas que nosotros no controlamos, ni el precio, ni la manera de venderlo, cuando nos está funcionando ahora mismo en nuestra Yo propia. Escuché un podcast de... ¿cómo se llaman? Unos chicos que tenían el Tom Biliul, que vendía estas barritas Quest. Bueno, vendía unas barritas, ¿no? Y él explicaba la estrategia de cómo lo hizo él para llegar a tener un buen trato con las tiendas. Uh-huh. Y dijo, mira, la estrategia fue durante 5 años, les dije que no. ¿Vale? No hace falta que sean 5 años. Pero durante un tiempo grande les dices que no. Es más, contrataron una persona para que les dijera solo para que les dijera que no a la gente... amablemente, en plan, para no cargarse las relaciones con las tiendas, aún no están preparados, está, no sé qué. Entonces, cuando todo el mundo ya empieza a pedirle en las jugueterías si hay plugs, tú inconscientemente estás subiendo tu precio, tu valor en el mercado, ¿no? Claro. No eres alguien que quieres que ellos te promocionen. Claro, ellos te buscan. Es como ellos quieren decir... Es difícil llegar a ese momento también, ¿no? Es difícil. Que te pidan el sí, producto. Porque en el fondo estás... cargándote beneficios en el corto plazo para el largo. Pero cuando ya... Es más, podéis hacer campañas, ir a pedir plugs a vuestras jugueterías favoritas. Esto lo hemos pensado con estos amigos. O en la web, que están en la web. No están en todas las jugueterías, en algunas sí, porque no mentís, están en algunas jugueterías. Sí, es verdad. Claro, sí. Pero cuando empiezan la gente a preguntar plugs o el nuevo juego que hablaremos en las jugueterías y no esté... llegará un punto que se llama una llamada. Oye, sí. Llevan 10 personas que me han preguntado si ya está este juego. Lo que sí es verdad es que alguna juguetería hemos tenido que decir que no, porque no encaja con la línea que queremos que... juego de madera... O sea, queremos también que estén jugueterías un poco especializadas en el juego de madera. Vale, no la típica juguetería, pues, que todo es plástico todo tipo... y... Claro, que el cliente aprecie también porque es un precio elevado en comparación con lo que hay ahora en el mercado. Claro.
pero son materiales madera, no es un juego de cartón como la mayoría que hay hoy en día, Monopoly o lo que sea. Total. Es más, las jugueterías que lo tienen les parece un precio incluso barato, porque los juegos de madera a lo mejor te pueden Cuestan costar más. 70, 80 euros, ¿sabes? Es que me recuerda a Entonces. los juegos de madera antiguos de la época. Hostia, me trae Remember de. Pues. Vale, hablemos del nuevo juego. O sea, tenéis un producto, os dais cuenta de que un producto no os está permitiendo crecer mucho. ¿Cómo se os ocurre un segundo juego? ¿Y de qué va ese juego? Ya es la política de empresa un poco el tema de lanzar un juego por año. Es el objetivo Sí, qué desde que guay. lanzamos. Sabíamos que con un juego, como O dices tú sea, siempre, una empresa no es un producto. total, sí, qué guay. Entonces Qué buenos alumnos. sabíamos que el salto de un juego a dos juegos era muy importante. Total. Porque la gente que confía en el primer juego es muy probable que confíe en el segundo. Sí. Y ya te da un poco más como empresa, ¿no? Y ahora es una empresa con dos productos. Y Sí, por eso sí. también ponemos tanto énfasis en el trato con el cliente, en que quede satisfecho, que esté contento del producto, porque al final no es la transacción, o sea, buscamos un Repetir, cliente a largo sí. plazo. Es que parece un tópico y tú siempre lo dices, pero de verdad, nunca buscamos la transacción. O sea, si tenemos que devolver el dinero porque lo Sí. hacemos, pero para nosotros el cliente de verdad es lo más importante. Bueno, Más es ahora, porque elevarlo a lo máximo, es una relación de por vida, ¿no? exacto. Te puede repetir, te puede Bueno, imagínate que recomendar. una vez tenéis 10.000 clientes, que cuando lleguéis sacáis un juego por año, si os compra el 50%, no tenéis que buscar todo el rato nuevos clientes. Ya es una promoción, ¿no? Que ya la estás amortizando, ¿no? Te gastaste los ads en el, ¿no? En Claro, el que te claro. comprara el primer Es juego. depende. Hay una frase que supongo que ya la conocéis, que es el que se pueda gastar más por adquirir un cliente El gana. que Es gana. como tienes Sí, una sí. cartera de plugs de 100 productos detrás. Claro. Claro, cogéis un cliente, empieza por este y enseguida alguien se puede dejar 5.000 euros en la empresa porque Sí, empieza a comprar exacto. todos los juegos Sí. y queráis esa cultura y comunidad de fanatismo Total. alrededor vuestro y está muy bien. Pues, ¿cómo fue entonces? ¿Por qué? Bueno, contadte qué fue este segundo juego. Bueno, lo que decía Alice, buscamos siempre una misma línea de juegos para que se identifique con nuestra marca. Son juegos de madera para todas las edades, unas instrucciones fáciles y que se juegue con los dedos y que sean deportivos. Entonces, estuvimos pensando e incluso preguntando a nuestra audiencia qué deportes les gustaría, creían que era fácil hacer un juego o divertido. Y explorando, explorando, vimos que el golf tenía muchísimo potencial. Estuvimos dando vueltas, hicimos varios brainstormings. Y dijimos, vale, tiramos por golf porque es que tiene mucho juego. Y a partir de ahí pues, estuvimos diseñando, prueba, error, hasta que dimos con un poco con el juego de golf, que es el nuevo que hemos sacado, que consiste en módulos también de madera, que son como piezas de puzzle. Y hay Qué guay. tres tipos, cuatro tipos de módulos. El inicial, que es donde sacas, el final, que es el hoyo, y luego tienes rectas y curvas. Vale, o sea, tú puedes montarte Es como un Scala Strick. Qué Concepto guay. escalestric. Y con obstáculos, que es lo más llamativo a nivel Qué de cuando guay. ves los obstáculos, pues el puente, ¿no? El túnel, Qué guapo. el volcán. Hostia. Entonces es pues eso. La idea es sacar No nuevos había obstáculos, nada así obviamente. en el mercado. No, no. Hostia, os vais a comer el mercado. Y lo bueno de este juego es que, a diferencia del fútbol, que es un poco limitado, el de golf puede crecer, pues, este año el looping más Claro, o el sea, puente doble yo curva. cuando vi el primer producto me pareció muy guay, pero una de las cosas que pensé es, Tiene ¿cómo techo. van a vender más? O Claro. sea, claro, cuando he visto el de golf he pensado, vale, aquí hay expansiones por todos lados. Golf, no sé qué, ahora cómprate el tal. Habrán frikis como el Scalestric que tengan, bueno, Sí. toda una pista de minigolf en No, su no, casa. sí, Es que hay nos han gente que nos han contactado comprado ya. cinco, pero no, no para una juguetería, no, para uso propio. Hostia, Para montarse y su. hay uno muy chulo que es un concepto que está saliendo ahora que es el Board Game Café. Que son cafeterías que tienes una estantería de juegos. Y había uno de Estados Unidos que nos contactó que quería Hostia, qué comprar 15 guapo. juegos para hacer un hoyo en cada mesa. Como si fuera un minigolf. O sea, en vez de cambiarlo, dejarlo fijo. Vale, antes de revelar mucho más, ¿cómo fue la campaña esta? Ya teníais experiencia de la primera, Sí. conocíais lo de la pre-campaña, todo eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo preparasteis? Bueno, Bueno, fue espera, genial. ¿cómo hicisteis el juego? ¿Hicisteis un prototipo también con el mismo de Sí. proveedor? ¿O Sí, primero nosotros, con con madera? O cartón sea, pluma primero, vale, después. volvisteis a los orígenes. Exacto, nos metimos Qué en el guay. garaje.
y validamos pues por nuestros medios. Hicimos luego unos prototipos nosotros mismos en corte láser, que es un poco madera, al final es bastante, o sea, es bastante resultón el acabado. Y cuando ya lo teníamos claro, entonces pasamos a fábrica, porque también sabemos los timings, el coste, que es que te lo hagan, que te lo vuelvan a enviar. Entonces queríamos enviar algo bastante definitivo, uh-huh. que aún y así hay meses y meses de retoques. De... Y seguimos luchando también un poco por sí. optimizar el juego, ¿eh? Claro. Está acabado, ya se está empezando a producir, pero aún así siempre hay mejoras. Sí. Y bueno, con toda la experiencia del juego anterior, tema timings, pre-campaña y demás, hicimos nuevas estrategias de pre-campaña. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, una muy top fue la de... Bueno, seguíamos consiguiendo leads mediante Facebook Ads, uh-huh. ¿vale? Pero les dábamos la opción de... Además, que... en vuestro caso, es súper sencillo. Muy sencillo en temas de gente que le guste el golf. Mira el juego de golf. Golf más juego de mesa, es más brutal, Kickstarter, más que sí. es importante que conozcan el concepto. Kickstart, claro, es verdad. Qué guay. O también metes padres... Claro. ¿De algún vídeo ahí de un niño? Sí, padre con su niño, claro. Claro, hicimos todos los targets posibles. ¿A cuánto sale el lead, más o menos? Mira, nosotros nos poníamos el tope de 0,80 el lead. ¿Solo? Hostia, está muy bien, ¿eh? 0,80 está muy bien. Luego a lo mejor acabó en un euro, una cosa así. No, pero está muy pero, bien. Pero, y una diferencia clara con la campaña anterior es que invertimos fuerte. Sí. ¿Cuánto invertiste en esta campaña? Pues a lo mejor le metimos... En pre-campaña unos 5.000. Sí. Y podrías haber escalado más. Bueno, fuerte... Porque como empezamos la primera, claro, si te digo que la primera campaña igual en toda la campaña euros? Fueron 300 euros de ads. No, claro, claro. No, 5.000 ya es una claro, inversión. Mientras vayas manteniendo tiempo? El coste por lead, nosotros le íbamos dando gasolina. Sabíamos que todo lo que íbamos a conseguir ¿Cuánto para... tiempo? ¿5.000 euros en una semana? O sea, no, durante un mes y medio. De campaña. Qué de guay. Campaña solo. Qué y una guay. Estrategia muy top fue la de intentar esos leads que nos daban el email, meter que se metieran en un grupo de WhatsApp o Telegram. Porque ahí el contacto es muy directo. Claro. Vimos mejor que WhatsApp, el ratio apertura... ¿WhatsApp o Telegram? Los dos, los dos. Sí, porque en Estados Unidos Telegram es... ¿Y tenéis un community ahí hablando con ellos o vosotros? Somos nosotros. ¿Solo sois dos? Somos los dos. Luego hablaremos de eso. Vale. Entonces, porque ahora mismo os dedicáis solo a esto, ¿no? Sí. Bien hecho. Sí. desde que empezamos, ¿eh? Sí, desde la primera campaña de crowdfunding dejamos todo. Qué guay. Y, vale, contado un poco, entonces hiciste esto, ¿cuántos leads sacaste? ¿Unos 6.000, una cosa así? ¿O? Más o menos. Sí. ¿Cuántos sacamos? Sí, 5.000 largos. Uh-huh. En grupos de WhatsApp y Telegram tendríamos unas 700 personas. ¿Activas ahí? Activas, sí. En el grupo. Muy sí, guay. Sí. Tanto internacional como nacional. ¿Qué cada cuánto interactuabas con ellos? ¿Cada día? ¿Cada dos días? No queríamos ser muy pesados porque al final estaban allí para recibir... Porque una estrategia de crowdfunding es que tú a esta gente le das una prioridad para entrar a la campaña y en la campaña de crowdfunding tú ofreces unas unidades limitadas al precio más bajo. Los early birds, que le llaman. El lead lo consigues por eso. Entonces les dije, tú te pones en el grupo para que te avisemos el día exacto a la hora que tienes que entrar. Entonces íbamos haciendo una actualización por semana, tal vez, un poco cómo iba avanzando, los precios, para que los fueran pensando lo que querían comprarse. Claro, y entonces lanzamos una estrategia de early birds de 100 unidades limitadas. Uh-huh. Vale, entonces la gente que estaba en los grupos de WhatsApp y de Telegram, les avisábamos media hora antes de la hora oficial de lanzamiento para que consiguieran las early birds. Y bueno, hubo follón, pero hubo gente que, claro, imagínate, 700 personas, pues, a 100 unidades limitadas... Se agotaron antes de la hora oficial, se agotaron, obviamente. ¡Ostras! Llegamos al objetivo en 2 horas. ¿En 2 horas? A 10.000 euros. Ah, ¿solamente eran 10.000 euros estas? El objetivo. El objetivo es el mínimo que tienes que recaudar. Vale, porque o sea, con 10.000 euros ya sí. repetías un poco el proceso. Hay parte de estrategia también, porque igual eran 15.000, pero sí que es verdad que si tuvieras 10.000... Bueno, igual. Sí, no, sí que eran 15.000. Entonces, si tuvieras 10.000, cuanto antes llegues... La gente que entra es un proyecto exitoso, que si invierten, pues que seguro que lo recibirán porque ya está financiada la campaña. Es parte de la estrategia. Hay muchísimas estrategias que nos hemos formado. Entiendo. Y... Hay una estrategia que es la del 30-90-100, que es que si llegas al 30%, no, ¿cómo es? Que si llegas al 30% de financiación, en la primera semana de campaña, uh-huh. tienes un 90% de posibilidades de llegar al 100%. Vale. Qué hay diferentes estrategias. Kickstarter te posiciona muy bien si arrancas bien. Bueno, supongo que debe de pensar, esto es un proyecto exitoso, Kickstarter se lleva comisiones, tiene que también coger el algoritmo y que ellos se lleven pasta. Totalmente. Entonces, llegaste en 2 horas al objetivo, que es una pasada. ¿Cómo fue el resto de la campaña?
¿A cuánto? Al final del día 1 creo que estábamos en 20.000. O sea, las primeras 24 horas hicimos 20.000. Y bueno, luego durante los siguientes días, pues a lo mejor íbamos haciendo pues 2.000 por día. Había picos, dependiendo de herramientas que usábamos durante las campañas, Colaboraciones, salir en colaboraciones. prensa. ¿Y a cuánto llegaste en total, más o menos, al acabar? 147.000. Toma ya. 145.000, perdón. 145.300. 45.000. Qué Sí. pasada. Sí, ¿Y sí. esto cuánta gente os Nos financió? compraron 1.800 personas. Vale, o sea, Lo que hay gente que tenéis ahora que compramos. enviar 1.800 juegos. Ahí está el. Todo es muy bonito hasta que acaba, ¿eh? Tenéis capacidad por eso, ¿no? Sí, sí, Coges el sí. peso proveedor que va Estamos tal. fabricando 5.000 para enviar todas las de crowdfunding más, pues estas navidades vamos a entrar también en Amazon y diferentes cosas para Qué guay. vender más. ¿Qué os cuesta hacer un producto? Pues claro, ahora mismo Claro, hemos bajado precio. claro, la economía claro, de escala podemos claro, aprovecharnos claro. ahora. Cuanto más crezcáis, Exacto. Exacto. si podéis hacer 100.000 de golpe, mejor. Hay varios factores, así que es verdad, porque tienes que contar con importación. Claro, no, no. Productos Hay físicos, muchos los que factores. estáis escuchando, no es un producto digital. Yo me acuerdo Exacto. que es enviar, devoluciones. Hay mil cositas Sí. ahí Manipulación, del pegado de producto. Sí, etiqueta, sí, sí, de. sí, sí. Bueno, no todo, todo. Serán Bueno, y luego pues procesos. el coste también en marketing, que también se lo Claro, asociamos claro, al. claro. No, no, y que la empresa tiene que ser rentable, si no Exacto. cerráis la persiana. Eso es Obviamente. otro tío. Podéis estar haciendo cualquier otras cosas y eso es vuestro sueldo. O sea, no, no. Claro. Pero en términos de fábrica, ¿tenéis un margen bueno o es? Para hacer B2C, sí. 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 B2B. B2B es donde se nos complica. Pero claro, en B2B sí que es verdad que a la que consigues cerrar con un distribuidor grande que te pide mucho, entonces aprovechas aún más la economía de escala y bajas el precio, pero no hemos llegado a ese punto todavía. Nos han salido muchas, muchas novias a partir de esta última campaña de crowdfunding. Y estamos pues un poco negociando con Claro, todos. porque cuando hacéis una campaña así de fuerte, todos los ojos se ponen en vosotros. Claro. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Exacto. No lo habíamos vivido, o sea, hasta ese momento no lo habíamos vivido. ¿Y que El hecho de que os han contactado empresas de ya? Japón Pero muchas. cada día nos llegan pues ofertas de distribuidores, también de fabricantes que ya les hacemos de momento menos caso porque sí, obviamente siempre está bien optimizar, ¿no? En todo lo que puedas, pero meterse ahora en un berenjenal de cambiar de fabricante No, no no, es, no no. es el momento ahora. Sobre todo siendo dos, que es uno de los Claro. problemas que ahora tenemos que solucionar ya. Porque ahora tenéis margen, o sea, ahora tenéis un dinero que tenéis, en mi opinión, reinvertir Hasta ahora hemos todo. reinvertido todo. Todo. Todo lo que hemos ido ganando, O sea, todo lo hemos poneros reinvertido. un sueldo que no os Ahora hemos hará empezado morir. a ponernos en Sueldo. sueldo. Claro. Y el resto cogerá más gente, ¿no? Supongo que Sí. ahora vuestra idea que es crecer en personal, ¿no? Sí, porque nos hará falta. Esas eran ¿Cómo? las cosas que queríamos comentar contigo Claro, también. sí. Si queréis. Mira, yo antes. Ahora que estáis todos en situación. Producto exitoso. Para mí es un orgullo que hayáis hecho cursos de Emprende Aprendiendo, Silex y tal. Que eso es como. Buah, me llena de orgullo, por así Todos, ¿eh? decirlo. Qué guay. Todos. Y yo sí que os diría una cosa. Antes de pasar a que me hagáis preguntas y tal. Porque Sí, eso sí. creo que también os puede molar. Que es. Si conseguís, porque me habéis dicho cosas muy interesantes, ¿no? Productos de madera. Hay una comunidad que cuando. No es un producto normal, ¿vale? O sea, lo que tenéis entre manos no es un juguete para niños. Es algo que puede crear una afición en gente incluso mayor. Sí. Entonces, si conseguís para todos los juguetes, plugs y tal, crear más comunidad, o sea, en el sentido de no la comunidad de un producto. O sea, seguramente de este producto tenéis una comunidad brutal, pero como el manifiesto de Plug, ¿sabes? ¿Qué De la marca. significa jugar con Plugs? ¿Sabes? Como. De la tribu. Sí, exacto. O sea, muy claramente, quizás esto es brainstormear y empezar a poner palabras de qué significa, ¿sabes? Yo qué sé. A mí, por ejemplo, esto me recuerda a los juguetes que veía en casa de mis padres de madera, en plan súper vintage. O sea, esto me trae recuerdos, ¿no? Yo pagaría hasta un premium, o sea, por algo así, en plan, y es lo que hacéis, ¿no? Le hemos Tenéis dado un vueltas precio ahí. a otros modelos de negocio como suscripción, pero está todo muy verde y. No, de momento o sea, vais bien, objetivo de un juguete al año, seguir innovando. Creo que habéis dado con el segundo juguete, el del minigolf. Para mí eso
es brutal porque encadenáis. Ahí sí que vais a ver repeticiones. Sí, sí. Y encima podéis sacar una expansión cada 6 meses. Tal cual. O sea, no, aunque sea difícil. Aunque sea un juguetito, incluso donde podéis sacar más margen quizás en las expansiones. ¿Sabes? Porque no os cuesta tanto hacer tal y lo brandeáis como el super looping solamente claro. a 100, ¿sabes? Sí, en plan... O packs looping. Con diferentes obstáculos, ¿no? Sí, y super escasez, sí, en plan... Sí, sí, sí. De este solamente van a haber 1000 unidades. Y luego no haremos más. Te cagas, o sea, entrenáis a la gente a... cuando hostia, sale, cuando salga gente, algo, sí. lo reventamos. Sí, entonces, sí. si empezáis a jugar con estas cosas, vais a tener ahí mucha tirada. Y más, que ya nos hemos quedado sin stock y todo el mundo lo sabe, es decir, lo hemos comunicado mucho... Eso es importante. O sea, decirlo él, ya no hay, o poner claramente 9.000 unidades de esta nueva expansión del minigolf y se acaba. Eso fue, o sea, por una parte fue positiva y por otra negativa, porque coincidió con el confinamiento, que todo el mundo se volvía loco porque quería, estaba claro, en casa jugar, y, que, y nos quedamos justamente sin stock. Que era muy bonito el mensaje, nos hemos quedado sin stock porque lo vendimos todo, pero a la vez dijimos, uff, hemos perdido también una oportunidad de... Bueno, pero bueno. El mensaje ahí de sí. escasez y tal. Bueno, vendimos 500 en precompra. Eso en, es en un mes y medio, 2 meses. Sí. Qué guay. Pues pensad, dale vueltas en esto, el manifesto, el como quiénes son los plackers, o ponerle un nombre a la comunidad, ¿sabes? Sí, soy son tal, plackers, y ahí que las, ¿sabes? Que tengan como un... Que se identifiquen sí, con un movimiento. Sí, que digan, una vez para... Porque más que nada para que cuando compren uno, si tenéis 10 productos de aquí 10 años, que compren todos, ¿no? Claro. Y... pero muy bien. Y ahora en temas de equipo, tenéis la parte más dura, que es como... Aquí hay dos partes que tenemos, bueno, que estamos barajando. Un tema es la externalización de, pues, de tareas que realmente, pues, diarias, que realmente ya ha llegado un momento que... ¿Cómo que no pueden, pues, un poco la atención al cliente. Sabemos que es muy importante, ¿eh? Pero claro, al volumen que hemos llegado ahora... ¿Seguís haciéndola vosotros? Seguimos haciéndola nosotros. Ahí te necesitáis un... Yo creo que lo primero que necesitáis es un project manager. Que es alguien que... Y existe esta profesión, ¿eh? O sea, es alguien que... Eso o un asistente virtual. O sea, el project manager o asistente virtual... O sea, al final... estos perfiles existen. O sea, hay alguien ahí fuera, un project manager, que básicamente le podéis decir, mira, te encargas del proyecto y lo que vas a hacer es responder los correos, estar atento a las comunidades... hacer que cuando, hablar con los proveedores, que las etiquetas lleguen bien a todos los sitios, bueno. O sea, poner las etiquetas, que los pedidos lleguen bien, y eso os va a liberar de un estrés mental y sobre todo vais a empezar a querer a vuestros clientes, porque con el soporte del cliente yo supongo que ahora odiáis un poco a vuestros clientes. Es una relación de amor-odio. Sí, o sea, estamos muy contentos cuando el ticket se cierra, porque normalmente están contentos a pesar de que fuera una incidencia, pero cuando lo ves allí dices, guau, aquí ya van 30 minutos mínimo de gestión que dejo de hacer para... Es que ahora escuchas el ruido de la notificación de email y te tiras de los pelos. Yo, o sea... Antes de contratar, nosotros ahora en todas las empresas somos 140 personas y la organización es mucho más complicada, ¿no? Porque hay por rangos de tal, no sé qué, hay que aprender a pasar responsabilidades, a que cada persona tenga su... Pero esto es, os queda un poquito sí, ahí, sí. Está, ¿eh? Llegará. Pero lo que necesitáis ahora es probar qué es delegar. Yeah. O sea, si cogéis un project manager que le pagáis, no sé... 1000 y pico al mes, o os costará como empresa 2000 euros al mes, sí. O lo que sea, esa persona cuando responda a los correos, os haga las incidencias, os empaquete, porque llevar un poco por los procesos que hacéis vosotros, en plan... Atención al cliente la estamos llevando nosotros. ¿Esto qué es? ¿Responder correos todos los días? Responder correos, dejar lo que estás haciendo, que eso es lo peor cuando salta un chat en la web, porque es un cliente que... Ah, también estáis en chat. Ahora queremos poner ManyChat, que tenéis ahí en alcance un curso, sí, que lo tenemos ahí pendiente. Pero no podéis vosotros, no os pueden pinguear. Tenemos el ping. No. Vale, o sea, tenéis atención al cliente por email. Bueno, y por redes sociales, claro. Nos escriben por WhatsApp. Eso es menos urgente. Nos escriben por Facebook, nos escriben por Instagram. Y tenéis por la web canales. Un chat. Sí. Y eso también lo respondéis enseguida. Sí. Bueno, pero lo que te acabo de decir no lo respondemos enseguida, ¿eh? O sea, todo el tema de mails, redes sociales, tenemos un horario sí. que solo nos ponemos en eso. Vale. Un time block, sí. Entonces, atención al cliente. ¿Qué más actividades tenéis? Preparación de pedidos. Preparación de pedidos. Que esto ha sido extraño porque lo empezamos externalizando
no, o sea, tuvimos bastantes problemas con envíos y demás. Preparación de pedidos, que es que, pues, o sea, la fábrica os manda los 1000 productos a vuestra casa. Lo tenemos en un almacén. En un almacén que alquiláis. Sí, el clamoso es la parcela. Y luego en nuestra oficina tenemos pues 200 juegos que vamos reponiendo, que son los Vale, que tenéis preparando. Oficina sí, ya sí, y todo. Sí, sí. ¿Con cuánta capacidad la oficina? De dos. Es de dos. Es para nosotros dos. Sí, porque es un espacio familiar que hemos aprovechado y nos hemos instalado allí. Vale, perfecto. O sea, de la oficina para dos. Preparación de pedidos, que es que os mandan a casa. Cada vez que os pide alguien, ¿cada cuánto enviáis? ¿Cada día? Cada día el chico de HL viene a la misma hora y entonces los pedidos que han entrado tanto del día anterior como de la misma mañana, de ese mismo día, pues los preparamos y se los damos para entregar. Vale, ¿qué más? Atención cliente, preparación, pedidos. Luego hacemos formación siempre. ¿Formación qué quiere decir? Una hora de formación al día hacemos. ¿Os formáis vosotros? Sí, sí. Vale, esto creemos que es vital y que es lo que nos ha llevado. Y esto lo queremos seguir manteniendo. Sí. Durante la campaña de crowdfunding fue todo muy loco, lo dejamos de hacer, pero es algo que, vamos, que no hay discusión. O sea, por así decirlo, lo que estoy haciendo es ver qué podéis dejar de hacer. Eso no lo vais a poder dejar de hacer. La formación no. No, la formación no. Eso está genial que siga ahí. Sí, sí, sí. Y luego, pues todo el tema de oportunidades que entran por email, pues un distribuidor que se le tiene que hacer un precio, dónde se envía. Oportunidades y marketing. Sí, eso que nos entra. Y luego, proactivamente, tenemos un listado de 300 cosas que vamos por importancia pues haciendo, pues prácticamente buscar jugueterías, colaboraciones. Ahora vamos a meternos en Amazon y vamos a gestionar todo el canal, porque al final, o sea, que por ejemplo Amazon es una buena inversión porque te quita la preparación de pedidos, la atención al cliente. Sí que es verdad que tienes que seguir poniendo ahí pues un control, pero te quita de dos partes que ahora mismo nos pesan mucho. Pues aquí lo tenéis, ya un perfil de un project manager, un asistente virtual y un asistente virtual, que lo que hacéis es atención al cliente y preparación de pedidos. Sí. Y esto a lo mejor con 4 horas al día ya lo tenéis solventado. ¿Creéis que es suficiente 4 horas al día o lo querríais...? Con preparación de pedidos y atención al cliente, sí. Ahora mismo yo creo que sí. Pero preparación de pedidos también es algo que estamos empezando a mover a externalizar, porque existen almacenes que lo hacen. No hemos tenido la mejor suerte con el que probamos nosotros, pero existen muchos. Vale, pues preparación de pedidos lo externalizáis fuera y además ahora en la atención al cliente, esta persona la podéis encontrar en cualquier sitio del mundo. ¿Qué es Fiverr o...? Bueno, no, o sea, tenéis que poner un anuncio o buscarlo en cualquier forma, Fiverr o cualquier otra forma, ¿no? Pero, y que alguien que entienda la marca, claro, incluso claro. Si alguien que ha comprado o algo, podéis incluso usar las redes para decir, oye, buscamos equipo. Y de ahí encontrarlo con uñas y dientes, y aunque sea fuera de España o lo que sea. Sí. Al final nosotros nos queremos centrar en lo que es vender. Buscar oportunidades de que si jugueterías, llevar el canal de generar Amazon, contenido. Generar contenido y un poco eso, poner anuncios, optimizarlos. A ver. Vuestra idea final, o sea, más o menos lo que yo entiendo es que supongo que si habéis hecho los cursos es tenéis que pensar, ahora hacéis las cosas vosotros, pero tenéis que tener la dualidad de los ingenieros de la maquinaria y los que trabajáis en la maquinaria. O sea, lo guay de todo esto es que llega un punto que en el año 5 dejéis de hacer lo que sea y el bicho crezca, ¿no? Sí, para poder posicionaros en... Mira, sí, es que a mí lo que me gusta, ¿verdad?, es hacer juegos. Y pues dirás, oye, se ocupe todo el mundo de tal y yo quiero hacerme mi juego al año, 8 horas al día, claro. Y os ponéis vosotros dos en el departamento de innovación y tenéis un crack de marketing, un crack de tal, un director de la empresa. Yo no soy el director de ninguna de las empresas. Ya. De las 7 que tenemos, Marta Cantench es la directora de nuestras escuelas de nuevos negocios y tal, en la otra empresa no sé qué. Claro, porque al final, si tú eres de todo... El día que tú fallas, exacto. Se acabó. Claro. Y esta empresa sí que no está vuestra marca personal. O sea, tenéis un exacto. Bicho que estáis creando un activo. Uh-huh. O sea, podéis hasta crear todo este bicho y buscaros otro curro y que esto siga creciendo. Bueno, de hecho ya, Colin... O sea, esto es un activo. Nos están proponiendo que sí, royalties, que sí. Pero bueno, de momento queremos seguir... sabemos que hay mucho potencial
y queremos crecer la marca al máximo. Al máximo, sí. Al máximo, sí, exprimirlo al máximo. Y lo del golf vais a flipar, porque con expansiones ahí tenéis... Vamos, habrán coleccionistas. O sea, una marca que pueda coleccionar algo de la marca, como el escalé estrico tal, ahí es donde yo creo que se abre un mar de posibilidades. O sea... Ya, ah, ya no un juego cada año, o sea, un juego, una expansión cada 3 meses. Sí, sí, es que esto es... Y no tardamos ni una semana, ¿eh? Y os la comprarán. Qué guay. Y una rama que no hemos comentado y creo que es importante aquí en este esquema, es que estamos empezando a hacer un curso de crowdfunding nosotros, o sea, crearlo. Ah, qué guay. Porque nos hemos formado mucho con lo que hay, pero creemos que no hay un curso integral que junte un poco todo lo que sabemos. Y al final hemos hecho una empresa de cero a crowdfunding, bueno, a 100. Qué guay. A través de Kickstarter. Y aparte habéis hecho un montón de formación, sabéis cómo dar cursos, sabéis lo que es bueno. Y luego se ha aplicado. Al final esta empresa ha crecido de crowdfunding. O sea, nosotros pusimos los ahorros que teníamos un poco para los gastos diarios. Esta es una vía de ingreso muy guay que vas a tener en paralelo y va a ir muy bien. Qué guay. Y claro, esto es tiempo. O sea, bueno, a ver, al final sabemos que la marca es potente, pero lo que nos estamos llevando más potente es un poco el conocimiento total que estamos adquiriendo. O sea, desde que empezamos hasta el día de hoy, lo que sabemos de crowdfunding, vamos. Bueno, y de marketing digital, todo lo que hemos aprendido, es un 5 másters. Total. Qué guay. Sí, sí. Jolín. Y mucha gente que nos pregunta también, que al final proactivamente hace ilusión si te preguntan, pero llega un momento que dices, bueno, al final el tiempo es oro. Bueno, empaquetáis, mira, si queréis para lo del curso ya hablaremos, en plan, nos podemos incluso ser afiliados o lo que sea, porque yo os lo voy a plantear, digo, con lo que habéis aprendido. Es que, es que más que nada esto lo hemos hecho porque no paran de contactarnos personas que quieren que les asesoremos, claro, de forma gratuita o no, ¿vale? Hay de todo. Entonces, ya hemos lanzado unas tarifas de consultoría, pero obviamente escalarlo con un curso... es muy potente. Sí, sí. Y ahí es lo que vamos a hacer. Y es un activo que queda ahí. Pues mira, nosotros tenemos, no sé si os lo dije o lo sabéis, pero tenemos una agencia de infoproductos. Y yo lo puedo proponer. Si hacéis un curso potente, además esta agencia es una agencia que lo que hacemos es alianzas, ¿no? Porque hacemos inversiones conjuntas para escalarlo a lo máximo. Y me mola. O sea, tenéis un conocimiento testado, o sea, lo que a mí me gusta más es que habéis testado el conocimiento, que tenéis un track record, que sabéis, os habéis formado mucho, o sea, el curso va a estar muy guay. Y de hecho, te lo queríamos proponer también. Claro, sí, sí, pues hablemoslo, yo lo comentaré hoy con mis socios y más que nada, la agencia lo que hace es toda la parte de lanzamientos, marketing, etcétera. Incluso consultoría el product suite, qué precios poner, por qué ponerlo, depende del mercado. Para que vosotros, por así decirlo, os centréis en el core de vuestro negocio. En el contenido del curso. Sí, sí. Y con nosotros escaláis a lo que... La agencia lo escala a lo máximo, o sea, a donde se pueda. El potencial que tenga es... Sí. Lo que no llegue en la agencia no llega a otro lado. Y aparte la agencia ahora la queremos hacer crecer a 200 personas para el año que viene. El otro día me hace gracia porque entraron 17 personas en una tarde, ¿sabes? A trabajar. O sea, los procesos de selecciones de... Yo lo llamo los juegos del hambre porque entran 40 candidatos y acaban 17. Y contratamos a 17. Eso es una locura. Y hace nada, como el que dice, estabas tú y pocos más, ¿eh? Sí, o sea, porque me refiero a que esto es un cambio brutal, ¿no? La agencia ni siquiera la empecé yo. O sea, llega un punto en el que como tu nombre ya empiezas a merecer empresas y tal, y yo intercambié cromos, o sea, fue como, te doy un poco de Leader Summaries, me das un poco de la agencia, y al final ahora tenemos el grupo arriba y todas las empresas es el 100% del grupo. El grupo estamos todos al 33, o sea, estamos súper alineados en ese sentido. ¡Qué guay! Y trabajaré, seguro que trabajaremos, ¿eh? Porque incluso si necesitáis ayuda para grabar, podemos incluso grabarlo aquí. O sea, qué guay. Si incluso a nivel pedagógico os podemos ayudar con el guío, o sea, qué enseñar, pues, cómo enseñarlo, para que el proceso no sea en a ver cómo lo hago. Es como, claro. No, ya tenéis la ayuda desde el principio y os podemos ayudar con todo eso. De hecho, lo que tenemos ahora mismo es una landing con los puntos de lo que queremos que sea el curso en sí. Muy no esbozo. Lo hemos empezado, pero sí que es algo que le queremos dar caña porque queremos plasmar todo nuestro conocimiento en algo físico. ¿No? Y aparte, sí, podemos trabajar con la agencia y desde Emprende Aprendido también podemos dar cosas ahí interesantes, ¿no? Y es una línea de negocio
Que al final está muy bien. O sea, tenéis el negocio principal, que esto es lo que... Para mí, esto es lo que va a hacer que crezcáis. Sí. Heavy. O sea, yo creo que en el mundo este de tanta tecnología y tal, esto nos devuelve a... Es o sea, yo siempre he pensado que es como un péndulo. O sea, sí, nos avanzamos un huevo, pero no sé, a mí me apetece ir echarme unas partidas con esto, con sí, amigos. Sí, 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 totalmente. Y o sea, tú tienes que ver la cara que se los pone los padres cuando ven que los niños... no están con el móvil jugando al Angry Birds o cualquier juego. Total. Y están echando una partida que iba a ser de 5 minutos y acaban siendo 2 horas. Total. A nosotros lo que más nos llena es ver, o sea, en directo, lo que disfrutan niños y jóvenes. Porque con, nosotros con somos un los juego primeros que habéis creado vosotros. Claro, que es, exacto. Es súper guay. O sea, la de comentarios que nos llegan a diario. O sea, es que eso, o sea, por eso nos levantamos. Qué pasada. O sea, realmente. O sea, qué guay. Es una locura. Qué guay. Eso es lo más chulo. Pues. Decidme dónde podemos conseguir plaques los que nos estén escuchando. Tanto el de Gol se puede comprar. Precompra. Precompra. Hay 15 euros de descuento ahora, porque está en precompra. En vuestra web. Sí, sí, está en fábrica y como no lo tenemos disponible hasta noviembre, pues pueden aprovechar ahora. Incluso si se compran los dos, les sale un descuento automático. Qué guay. Sí. Y de hecho, hemos creado un código para toda tu comunidad de, ¿ah, sí? De Emprende Aprendiendo. Sí, sí. Para el plaques de 10 euros de descuento. Qué guay. Ahora mismo está a 59. Pues lo pueden obtener por 49. Pasaréis el código y lo tendréis. El código abajo es Emprende Aprendiendo. Tal cual. Tal sí. cual. Muy bien. Para no dificultarlo. Qué guay. Con el pitch, ¿no? Porque ya está en oferta. Claro. Entonces, para el plaques, 10 euros de descuento con el código Emprende Aprendiendo. Qué guay. Y la web plaques con doble K. Tal cual está tal ahí. Tal cual. Sí. Para los que no están viendo en YouTube... Es plaques con 2Ks. Sí. Plaques con 2Ks.com. .com. Pues muy bien. Jolín. Y en las redes sociales lo mismo. Buscas plaques y... Por suerte el nombre se encuentra fácil. Es buen nombre. Es fácil de recordar. En los idiomas. Pam, en todos los idiomas. Eso es. Qué guay. Y me habéis dicho antes de acabar que os han pedido un montón también de Estados Unidos, ¿no? Una locura, de los 145.000... Súper interesante. Sí. Y de hecho, en la campaña exitosa del Plaques Fútbol, solo la abrimos a Europa. No nos veíamos capacitados para gestionar fulfillment, o sea, logística de Estados Unidos. ¿Cómo lo vais a hacer para enviar ahí a Estados Unidos? Hemos contactado con varios centros logísticos que se encargan de entonces, abastecer ¿qué haces? Campañas. 500 productos al centro logístico y ellos ya te lo van. Exacto. Exacto. Pero estamos guay. Pensando en largo plazo de abrir negocio ahí, obviamente, claro. Porque es que el potencial es brutal. Hombre, un multimarca ahí, o ir a un B2B ahí, un Walmart, sí. A lo mejor te pido un millón de hecho, stock. Tenemos no Walmart, pero peces gordos. ¿Sí? Sí. En tema juguetería. Qué guay. Sí. Entonces, ahí estamos. Aunque sea por la autoridad de hacer un vídeo, a mí me gustaría también, si tenéis tiempo, el bloguear la experiencia de todo esto. O sea, vuestras marcas personales de... Joder, que además ahora tenéis el Jumpstart de estos. Imagínate un blog de abrimos mercado en tal. Vamos a reunirnos con tal juguetería. Es que esto es una de las 200 cosas que no hemos podido ejecutar por falta de tiempo. Pero que tenemos vídeos grabados por suerte. O sea, los tenemos en un disco duro. Por si queremos... Ojalá en 3-4 años saquemos la película Plaques. Porque estamos en el documental. Porque todo lo que podemos grabar que quede ahí grabado de experiencias únicas y demás, lo hacemos. Qué guay, qué guapo. Sí, sí, sí. Pues nada, chicos, ¿algo más que queráis decir antes de cerrar? ¿Alguna otra pregunta que me queráis hacer a mí o lo que sea? Queríamos preguntar sobre todo lo del tema de externalizar, que ya nos has asesorado. Y un poco relacionado con esto era... Sí, pero es que ya está respondido. Es que yo ahí hay una cosa que a mí me dijeron también... Y yo empezaba también con el tema de editar vídeos, yo hacía, bueno, el soporte al cliente enseguida me lo quité porque quería matar a mis clientes. El problema es que el soporte al cliente ve solamente o los más contentos o los más cabreados. Por lo tanto, no estás siendo realista de quiénes son tus clientes. Porque claro. El 90% está contento, pero te llegan el 10% las incidencias... Y dices, tío, pero más creo que sí. ¿Sabes? Como estoy muy nervioso. Entonces eso enseguida lo delegué. Pero yo seguía editando, yo seguía haciendo muchas cosas. Y al final es como sacarte el máximo número de cosas
Porque es como si tienes un Ferrari y estás cortando el césped con él. Yeah. Claro. ¿Sabes? Como, no, tío, el Ferrari tiene que ir por la autopista y tienes que estar pensando en cómo hago esto más grande, cómo expando el no sé qué, cómo... esa es la parte operativa. El problema es que te puedes adictar a la otra, porque parece que estás súper ocupado y haciendo cosas. Sí, pero ya acabas incluso haciéndolo a disgusto porque claro, dices, claro. No, no estoy sacando el máximo potencial de mí mismo. Y me está quitando un montón de tiempo y es día a día. Y yo entiendo que todos cuando emprendemos decimos, pasaré por lo que sea para poder triunfar. Vale, ya habéis pasado por lo que sea, ya habéis triunfado. Pero ahora tenéis que empezar a... orquesta, como dices, ¿no? Claro. Eso ya lo hemos hecho. Claro, es hecho y ahora está. Ya penaliza. Sí, la orquesta ahora, penaliza ahora. Sí, ahora esos 30 minutos de responder un email tal, ya te jode el día. Me duele la cabeza de pensar porque lo que estoy dices, dejando. Hostia, este tío ahora no sé qué ha pasado. O sea, ya no estás enfocado. Entonces... atención al cliente lo tenéis que sacar ya. Y a partir de ahí, con todos los beneficios, seguir fichando gente. Sí. Es un proceso, ¿eh? Y estructuraros el organigrama, o sea, quién es el director ejecutivo, quién tal, quién toma las decisiones, quién está en innovación. Porque lo fácil es seguir haciéndolo pues, como lo habéis hecho hasta ahora, ¿no? Que sí. Los amigos lo habéis hecho tal. Hay que quemar etapas. Claro. Y es duro a veces, ¿eh? Tirar una etapa para atrás, porque es como... a mí me gusta al principio. O sea, yo volvería a empezar ahora. Ahora estoy en la etapa de, hostia, la empresa ya muy formal, tal. Es otra historia. Pero bueno, es parte del camino. Total. Eso significa que lo has hecho bien. Claro, sí, sí. Y sigues avanzando. Pero bueno, que somos emprendedores. Que sí, lo, sí, lo que sí. Nos gusta es crear y... volver otra vez. Total. A... yo no soy director de ninguna empresa, es lo que os he dicho. Ni quiero serlo. No, no, no os penséis que... Claro. No, no, he decidido que ya no es... ¿Director? ¡Coñazo! Tienes que estar todo el rato en plan... viendo que todo el mundo esté bien, tal... que las tareas se cumplan... No, o sea... y también será que vivís más vosotros. Es decir, a lo claro. Mejor decís, oye, mira, nosotros dos queremos innovar en marketing. O queremos ocuparnos de la rama de marketing. Y ponéis a alguien en innovación de producto. Estará muy guay porque llegará un punto en el que ficharéis a alguien que trabajaba en una empresa de juguetes, super crack, para que venga a innovar a vuestra para que empresa. Saque nuevos juguetes y nosotros los lancemos. Claro, sí, sí. Y te haga los mejores juguetes, mejores de los que vosotros podríais haber pensado. Y le daréis ideas. Claro, claro. Pero él es un crack diseñando. Hay gente que es un crack diseñando producto, ¿no? Y vosotros le dais las ideas, pero el tío os lo materializa y lo hace. Y va a estar full en eso. Claro, a todo el día. Claro. Imagínate, o sea, si queréis sacar cada 3 meses una expansión para el de los... El minigolf. El minigolf, que yo lo veo, o sea, ahí sí, no hace sí. Falta que os vayáis a un año de tal. Expansiones no. Cada tanto, ya os sale bien contratar un product designer de juguetes. Para cada 3 meses sacar un nuevo de esto. Sí, sí. Nos tenemos que sentar y ver qué es lo que nos queremos quedar y aportamos valor. Y sí, ahora con este dinero lo reinvertís... y alguien que también que os haga crecer el negocio, quizá no traer a alguien de la vieja o de la nueva escuela, pero del sí. Mundo de los juguetes. Generación de es oportunidades, ¿no? Un comercial de a pie a nosotros nos sería brutal. Claro. Pero brutal. Porque claro. Nosotros el distribuidor nos come mucho margen porque es muchos steps antes de llegar al cliente final. Si vamos, las jugueterías que tenemos es nosotros y directamente la juguetería. Y ya hemos saltado. La comisión. Sí. O sea, y ahora mismo, ¿qué habéis dicho? ¿Tenéis 145.000 euros de campaña, de los cuales seguramente se os comerán en comisiones? ¿Cuánto es? Bueno, comisión fue de un 8% de Kickstarter. Pues os quedáis con 130.000, más o menos. De ahí supongo que el producto os costará hacerlo 5.000 unidades, 40.000 euros, por ahí. Por ahí va. Vale, pues os quedan 90.000 euros de beneficio. La logística, ahí hay un papel importante, porque es a todo el mundo. ¿Cuánto más? Ponte 20.000 más. Claro, el consumidor lo compraba todo con el... 20 o 30 de fulfillment. 20 o 30 de fulfillment. Os quedan 60.000, más o menos. Vale, con eso tenéis sueldos para el resto del año vuestros y empezar a fichar a gente buena. Yo, la primera vez que cuando en la agencia ficharon a una chica que se llama Miriam... que cobra bastante, un sueldo que yo no me atrevería a pagar, en plan, ya de asustarte. Y cuando empecé a hablar con ella y entender lo que sabía, dije... cobra por algo, ¿no? Es por algo. Y dije, mierda, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Vale lo que vale. Claro. O sea, el mercado del trabajo también está ahí, y alguien que te cobra... 70.000 al año, vale, no, no digo que os reyes esos sueldos, ¿no? Pero no, pero si te los genera, aporta un huevo. Sí.
No sé si alguien de innovación de producto, que a lo mejor os cobre 30.000 o 40.000, alguien potente, y os saca productos brutales, ¿no? Pero hay que ver a dónde alocar ese capital. Sí. Lo primero con esto, no os digo que fichéis ya un product designer, fichar lo que ahora mismo os quema. O sea, la idea de contratar es contratar donde duela. Ahora mismo es en Atención al cliente. asistencia, para que no penséis en eso más. Y a partir de ahí os ponéis vosotros. Y un comercial. Un comercial se paga solo. Un comercial que vaya juguetería en juguetería todos los días, que le hacéis un precio, le pagáis. Nosotros los comerciales lo que hacemos normalmente es pagamos un fijo de 1.000 y pico al mes, Y bueno, y luego la comisión más por comisión. juego vendido. Y lo tenéis ahí en rota todo el rato, todo el rato. Lo bueno es que cuando te consigue un cliente, este sí que es repetitivo, porque una juguetería no para Claro, de comprarte claro. recurrente. Claro. Sí. Pues nada, por Ahí todas. está, ahí Ya está lo el hemos reto. hecho. Ya está hecho. Vale, chicos, oye, pues ha sido un placer. Espero que los que hayáis escuchado hayáis disfrutado de esta historia. Y nada, os dejaremos las redes sociales de todo en todos los sitios para que echéis un vistazo y repetiremos pronto y a ver si hacemos y movemos más cosillas. Muchas gracias, Euge, ¿eh? Para Sí. nosotros es un placer estar Un aquí. sueño cumplido. Sí, Qué guay. ya. Pues venga, chao. Chao. Chao.